Deportivo La Dulce a la cancha, la vuelta de la semifinal, el acompañamiento de la gente, hecho bandera, sale también Independiente de San Cayetano en el Duca mientras se acomodaba al Deportivo, los dos más o menos al mismo tiempo, el carrito hecho popular sobre el costado de la cancha y la primera que tiene a Wed la saca muy bien, Dualde se arroja sobre su costado izquierdo y la pelota se va rodando al lado del mismo palo del arco de justamente el portero San Cayetanense. También la oportunidad para Amarillo Moreno y Dualde en bolsa, en este caso se queda con la pelota. Surge Aguilera por la izquierda, toca para Degra, aprovecha Moreno en la más clara seguramente del primer tiempo, no lo puede convertir Moreno. Esta es buena de Viruta, Wes sale entre dos jugadores, Maxi Obregón lo marcaba y sale el 10 de Deportivo La Dulce jugando, tocando para Pitarini que le pega de lejos. La pelota al costado, en este caso del palo derecho de Dualde. Se acomoda Fernando Abadie, toca la pelota para Mario Aguilera y otra vez el pecho de Dualde, que es la figura del primer tiempo y es la negación del primer gol de Deportivo La Dulce, que recordamos necesitaba convertir dos goles y que Independiente no convirtiera ninguno, 2-0 o 3-1. Hasta que aparece Tello, le pega después del pique, impresionante golazo del número 9, octavo gol en el torneo para el delantero Albo. La pelota picó, la acomodó ante la salida, ni siquiera estaba saliendo todavía Ducán, pero estaba un poquito adelantado en el lugar que quedaba entre el arquero y el arco, justamente aprovechó Tello y marcaba el 1-0, había tres goles de diferencia, probaba Pistarini de lejos, pasaba muy cerca la pelota, pero no podía convertir todavía Deportivo La Dulce. Bueno, el desborde sobre Darroqui del jugador Moreno y el primer tiempo lo termina a Muchastegui. Lo vemos a Juan Manuel Abadie, el mayor de los hermanos que está jugando en las parejas. Vino a ver a Fernando y a todo el equipo de Deportivo La Dulce. Y también a los colegas Agustín Betancor y a Pocho Capurro que estaban siguiendo el partido para la transmisión de la 105.9. La FM Imagen, que cubrió obviamente este encuentro y estará cubriendo también las finales de la Liga 2013 en Necochea. Probaba Aguilera desde la izquierda, en este caso la saca Dualde, la engancha Bocha Luis desde lejos. Primer gol en el torneo, enhorabuena, llegó el gol de Sebastián Luis de Bochita. La agarró el rebote, la acomodó por arriba de Dualde y ponía el empate 1-1 en el chico y se acercaba en el global Deportivo, pero tenía esta oportunidad la delantera de Independiente de San Cayetano, no la podían aprovechar y seguía el empate en el partido. Deportivo La Dulce, que tenía que apurar las acciones, tenía que llegar a convertir algún otro gol más porque tenía que convertir, que meter, dado el primer gol de Tello, tres goles para ganar 3-1 y a igualdad de goles la ventaja deportiva era para el rojinegro y iba a terminar pasando a la final. Probaba Moreno desde lejos, pasaba la pelota, se tomaba la cabeza todos los pibes que estaban viendo al Deportivo, seguía el empate en uno en el chico y en esta esponda mete la pelota adelante por arriba del travesaño. Empezaba a tener opciones también Independiente, que encontraba los espacios que se empezaban a abrir en el fondo del Deportivo La Dulce, que tendría más chances esta vez con Degger, que prueba de lejos y al pecho, la cabeza de Dualde, que ya tenía gorra porque el sol estaba bajando y le estaba dando de frente, podía complicar las acciones del uno. Buena esta de Ducán, saliendo desesperado con cualquier parte del cuerpo, valía también y la pudo detener. Viruta Wed, que ya empieza a probar desde más lejos, cada vez la formulación de la jugada tardaba menos en desarrollar un ataque definitivo. En esta el rebote casi le da el 2-1 al Deportivo, pero quedaba por el costadito del arco, la doble amarilla para Reynoso, que había entrado en el primer tiempo, y la agresión lo intenta levantar a como de lugar Fernando Díaz, jugador Independiente, la amarilla, el final con algún disturbio que lo tiene a Maxi Obregón como protagonista. No pasó nada en el final del encuentro. Independiente será finalista, enfrentará a Mataderos.